Buenos días amigos, bienvenidos a Tizzy Fixit y hoy le traemos una receta bien popular dominicana que se llama el jugo de lechosa. Hello guys, welcome to Tizzy Fix It, and I'm gonna be narrating myself in English for all you viewers out there. Thank you. Primeramente, quiero decir que me divertí mucho haciendo este video. Estoy haciendo este tipo de video, creo que el concepto del canal quiero que sea como haciendo una pequeña introducción con el B-roll y luego con recetas o lo que sea que vaya a hacer, si son reviews de electrónicos o cualquier otro tipo de cosa. Quiero primero hacer un B-roll porque realmente me divierto mucho editando los videos. Y para no cansar el cuento, vamos al mambo. Primeramente, lo que tú necesitas para hacer el jugo de lechosa es leche Carnation, porque todo con Carnation sabe mejor. Necesita por lo menos una lechosa de la grande. Como aquí en Estados Unidos no hay lechosa de la grande, tuvimos que coger dos lechosas pequeñas. Papaya brasileña. Eso es como. Necesitamos azúcar, vainilla, hielo. ¿Y cuál es el otro ingrediente que me está faltando? Canela. Y canela. El Muy azúcar. importante. El azúcar, you said that, right? Ya, es eso, es Okay. eso. What else? Okay. That's it? Entonces, después que tenemos todos los ingredientes, vamos a buscar el vaso de la licuadora. Vamos a cortar la lechosa en cuadrito. Vamos a cortar la lechosa en cuadrito. La vamos a meter en el vaso de la licuadora. Luego vamos a meter el. Le vamos a echar la leche. Luego le vamos a echar el hielo. Luego le vamos a poner azúcar al gusto y una tapita de canela. Lo vamos a licuar. Y voilà, ahí está el jugo de lechosa. Ahí. Alrighty, so for example, for my version, he did the less healthy version of the papaya mixture, lechosa. So the way I did it was I added the same ingredients that he did, but I substituted the milk, the carnation milk, with organic milk, or you can even do it with almond milk or whatever plant-based milk you want. And for the sugar, he did use the healthy version sugar, which is the coconut palm sugar. And what else is, I think that was it. Yeah, that's the papaya. Doesn't have to be organic because it's not part of the Dirty Dozen fruit. So basically it's a really healthy milkshake, and it's a cultural drink for them, so we kind of mixed it up our own way, so, and it came out very delicious. So I hope you guys enjoyed it. Okay, and did you have fun filming the video? I sure did. It was really good. Yeah, because I make you look like the star of the show. Yeah, that was true. I did come out in it, so I made it look a little better, so. Well, I make you look like the star of the show, but the truth is, you're the star of my show. High five. Ok, guys, espero que les haya gustado el video y que se hayan divertido tanto como nosotros haciendo el video y editándolo. Estos videos son sin fines de lucro, so véanlo, den like y suscríbanse. Y díganme lo que ustedes opinan de los comentarios, si tienen una mejor receta o Quieren ver otra cosa. si tienen alguna recomendación o otro. O si quieren ver otro tipo de recetas hechas así en tipo B-roll, comenten, denle like y díganme qué quieren ver luego. Y váyanse abajo a los comentarios, váyanse abajo a los comentarios y comenten lo que quieren ver luego. Y espero que les haya gustado. La verdad que nos divertimos mucho y
Esperamos traerle muchos videos más. Bye bye. So you're gonna say like and subscribe and that news? Say all that kind of stuff. That's what I'm supposed to say. Yeah? Say like 100 like a video and blah 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 blah. Okay. Like support, right, comment, like and subscribe. Okay. And hit it. Okay. So I hope you guys like this video and I hope you guys like it and subscribe it as well to the channel. If you guys have any other recommendations for us, for recipes or any ideas of a video you guys want to see my husband make and edit, just let us know and comment below. And I hope you guys enjoyed it. Thank you so much.